hecho más sorprendente que registra la historia de la literatura universal es la preservación de la Biblia. Desde tiempos remotos, las Sagradas Escrituras han sido objeto de innumerables embates que han puesto en peligro su conservación. Pese a todo, en el tercer milenio de la era cristiana, el mensaje dado de Moisés hasta Juan aún prevalece. Esto ha motivado a que la obra que guarda la palabra de Dios también se conozca como el libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. El propósito de Dios ha sido siempre mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés fue el gran líder hebreo con quien el Señor hablaba y quien tuvo la labor de comunicar sus decretos y sus leyes al pueblo hebreo. A esos decretos, ordenados primeramente por Dios y luego escritos por Moisés, se les conoce como Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron dictadas por Dios para moldear el patrón de conducta de toda una nación, con repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se conformaron en 5 volúmenes o libros, que se conocen como Pentateuco o Torá por los judíos. La palabra Torá, habitualmente traducida por ley, de acuerdo con su raíz hebrea, significa más bien guía o instrucción. Estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tomó 1500 años recopilar el texto que hoy tenemos. Sus escritores fueron reyes, guerreros, campesinos, profetas y hasta sacerdotes judíos. La Biblia, como se conoce actualmente, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y abarca una colección de libros. El Antiguo Testamento es propiamente las escrituras hebreas. Los judíos religiosos las continúan usando como base para su teología y su guía de vida. Originalmente la Biblia fue escrita en forma continua, sin divisiones de palabras y sin signos de puntuación. El hebreo y el arameo se escribían de derecha a izquierda, y desde la antigüedad estos textos fueron blanco de destrucción. Uno de los primeros intentos por destruir los escritos sagrados ocurrió alrededor del año 587 a.C., cuando los babilonios desolaron la Tierra Santa. En esa ocasión quemaron todo el material que encontraron y cada pared del Templo de Jerusalén. El pueblo judío fue llevado en cautiverio a Babilonia y permaneció allí por espacio de 70 años. Probablemente durante el cautiverio construyeron sinagogas. Estas eran pequeños lugares donde podían reunirse y educarse. En ellas experimentaron un gran avivamiento en la adoración y la renovación espiritual, al volver a leer los escritos sagrados. Pero se requería que hubiese copias de esos textos disponibles para cada una de las sinagogas. Esa necesidad trajo como consecuencia la creación de una institución, la de los escribas. Los escribas que copiaron los manuscritos hebreos fueron bastante serios y rígidos en la escritura de los pergaminos. No solamente eligieron las plumas, eligieron con cuidado la tinta, sino también las pieles sobre las que se iban a copiar los diferentes manuscritos. Su cuidado fue tan extremo que cada vez que se cometía un error, los contaban, porque al tercero toda la piel y todo el trabajo tenía que volver a iniciarse de nuevo. Cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, se cambiaban plumas y tinta para volver a empezar de nuevo, porque era tanto su cuidado de mantener limpio y santo el trabajo que hasta en esos detalles ellos cuidaron bastante. Eso realmente fue providencial, porque los manuscritos hebreos que hoy tenemos en la actualidad realmente son de los más perfectos, y a diferencia de los manuscritos griegos, la poca cantidad de manuscritos hebreos asegura que el texto que se imprimió es un texto bastante seguro y bastante exacto. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno,
se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proveer 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, para conformar así los 70 hombres que irían a Alejandría a realizar el trabajo de traducción. Al resultado de esa labor se le conoció como la versión griega llamada de los 70 o Septuaginta. El Imperio Romano conquistó el mundo y Jerusalén no fue la excepción. Durante ese dominio surgió la personalidad que cambiaría la historia humana para siempre, Jesús de Nazaret. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se encuentra el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente los evangelios correspondieron a una tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles empezaron a perderse. Por eso se hizo necesario escribir estos acontecimientos para evitar toda confusión. Este fue el propósito de Lucas, el médico amado, a quien se le atribuye haber escrito el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. La propagación del Evangelio por medio de las prédicas de Pablo hizo que la Biblia llegara también a costas extranjeras y en griego, que era el idioma más extendido en la época, expandiéndose por el Asia Menor y gracias al tráfico comercial entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Miles de cristianos fueron quemados en hogueras o lanzados a los leones. Los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma para escapar de la persecución al movimiento. Después de la ascensión de Jesús, los hechos de su vida y sus preceptos se hacían en forma oral, pero a medida que los testigos presenciales de Jesús iban muriendo, se perdía con ellos todo un tesoro de acontecimientos, imposibles de reconstruir a menos que fuesen puestos por escrito. De esta manera, los evangelios surgen como una necesidad de quienes se habían constituido en seguidores de Jesús para mantener presentes sus obras y sus enseñanzas. Dios obra de manera misteriosa para preservar su palabra en cualquier época de la historia humana. El primer siglo se caracterizó por el establecimiento de un movimiento cuya persecución fue encabezada por un celoso de la ley llamado Saulo. Después de una milagrosa conversión, ese perseguidor de la iglesia llegó a ser el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. También fue el responsable de la expansión del Evangelio por Asia Menor. Los años que siguieron a la ascensión de Jesús vieron el surgimiento de la iglesia y la expansión del cristianismo. Primero en Jerusalén y Judea, después al resto de Palestina, incluyendo Samaria, y se extendió hasta el resto de lo que hoy se conoce con el nombre de Asia Menor. El personaje más importante en la expansión del cristianismo en esta parte del mundo fue el apóstol Pablo. No solamente proclamó el Evangelio de manera oral, estableciendo iglesias, sino que para asegurar la continuidad de las comunidades y su educación, escribió cartas que llegaron a ser parte de lo que hoy se conoce con el Nuevo Testamento. Pero no solo Pablo escribió cartas. Hay otros autores que escribieron una carta o que escribieron otras cartas, y ese conjunto se conoce con el nombre de cartas universales. Pero también tenemos escritos como Apocalipsis, que forma parte de lo que se conoce con el nombre de literatura juanina y tiene que ver con el apóstol Juan, que fue uno de los seguidores de Jesús. La persecución de los cristianos en Roma fue basada en que este movimiento atentaba contra el emperador y que este grupo solo reconocía la autoridad de Jesús. La literatura usada por los cristianos era igualmente considerada subversiva. Para el año 150, los cristianos se encontraban ya no solo en Roma, sino tan lejos como al norte de Inglaterra, a pesar de que el Imperio Romano había hecho todo lo posible para parar el crecimiento del movimiento. Cada día se unían nuevos partidarios. Motivados por la fe y por el testimonio de los mártires, muchos se convertían al cristianismo. A pesar de la persecución iniciada por Nerón en el año 64 después de Cristo, el número de creyentes crecía y se expandía. La Biblia era la autoridad real del movimiento cristiano,
aunque no fuese conocida por muchos, y el interés por estos escritos aumentó. La figura de Constantino fue de suma importancia. Construyó iglesias y pagó salarios a pastores. Por su empeño en mantener la unidad, proclamó el cese de la persecución. Esta proclama se extendió por todo el imperio con la derrota de Lucino en el año 323. La canonización de los textos bíblicos implicó un proceso lento y de varias etapas. La palabra canon, con referencia a la Biblia, fue empleada por primera vez hacia el 360 después de Cristo. 7 años después, este patriarca de Alejandría hizo la primera lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan El Libro Indestructible. En el año 397, el Sínodo de Cartago dio su primera aprobación a los 27 libros. Con esto se reafirmaba la autoridad del Nuevo Testamento. Para el año 400, el latín se había convertido en una lengua importante para comunicar enseñanzas religiosas, por lo que se necesitaba una traducción confiable de las Escrituras. Jerónimo se mudó a Belén y se dedicó a traducir las Escrituras al latín. En el año 405 completó su misión. Su trabajo es conocido como la Vulgata, o Biblia de lenguaje común. El latín se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana hasta este siglo. Cada nación protestante usó su propio idioma. El griego siguió como idioma oficial en el Oriente. Hacia el año 555, el Imperio Romano iba en decadencia, producto de las invasiones de pueblos bárbaros como los germánicos, lombardos y muchos otros, quienes terminaron conquistando el imperio. Desde el siglo V, por mencionar una fecha, el Imperio Romano entra en una gran crisis debido a debilitamiento interno y también a la presión que ejercían las tribus, llamadas normalmente bárbaras, de la frontera del imperio hacia afuera, que poco a poco se van infiltrando, se introducen dentro del imperio y luego esto favorece cuando la invasión militar de esas tribus se produce y el imperio romano cae. El año 476 se considera como símbolo del tránsito del mundo antiguo a la Edad Media, y esta Edad Media generalmente es considerada como una época de oscuridad, que es una caracterización, en mi opinión, falsa, pues aunque sí hubo ciertos problemas que se plantearon a ese respecto, sin embargo, la Edad Media fue también un foco de cultura, especialmente para transmitir la cultura antigua que llegara hasta el mundo moderno y, de hecho, hasta nuestros días. En este periodo se crean las universidades, primero a partir de las escuelas catedralicias y palatinas, con Carlomagno, y luego florecen las grandes universidades en varios países de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra, España, y esos fueron centros de cultura. Cierto, no era una cultura popular, pero era el centro de cultura que iba a recoger y a crear para el mundo moderno. También a partir del siglo XI se produce un fenómeno muy característico de esta época, que son las cruzadas. Se creó un espíritu, especialmente en el mundo occidental cristiano, y un deseo de recuperar las llamadas tierras santas que estaban en manos de los turcos, de los musulmanes, y se consideraba que eso era casi un sacrilegio. Las cruzadas tuvieron épocas de gloria y épocas de catástrofe espantosa, pero al mismo tiempo facilitaron el tránsito de la cultura, del comercio, a lo largo de todo el territorio que va desde el occidente de Europa hasta la Tierra Santa, hasta el Medio Oriente. Esto también
va creando el ambiente propicio para que ya, especialmente en la última parte de la Edad Media, comenzaran a preocuparse algunos cristianos por traducir textos bíblicos a idiomas, los idiomas modernos de aquella época, puesto que a partir de la traducción de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, de la cual ya se ha hablado, el latín se convierte en la lengua oficial de la Iglesia, y la traducción de esa Biblia al latín, la Vulgata, era la traducción oficial que la Iglesia utilizaba para todos sus usos del texto bíblico. De tal manera que ya al final de la Edad Media se abre un mundo nuevo, se está preparando el Renacimiento y el comienzo de la era moderna, un mundo nuevo también para la traducción de la Biblia y para los estudios bíblicos. En el siglo XIV, John Wycliffe de Inglaterra, quien se considera el padre de la Biblia en inglés, sostenía que la Biblia contiene la revelación de Dios. Aseguraba que no se necesitaba ninguna enseñanza adicional por parte de la Iglesia ni de las autoridades. Wycliffe reiteró que la Biblia debía ser traducida al lenguaje del pueblo. La Biblia en inglés no era conocida en Inglaterra, puesto que se contaba con la versión latina de Jerónimo del año 405. Wycliffe terminó la traducción del Nuevo Testamento a partir de la Vulgata Latina en el año 1380. En 1382 se terminó el Antiguo Testamento. Por primera vez, el pueblo de Inglaterra tenía en sus manos una Biblia en su propio idioma. En esos días, una Biblia era costosa y no todo el mundo podía obtenerla. Algunos daban las ganancias de un mes de trabajo para obtener una página de la Biblia. Con su aporte, Wycliffe había cambiado la historia de Inglaterra. Hasta el día de su muerte se mantuvo a la vanguardia, enfrentando a los poderes que mantenían al pueblo prisionero de una tradición religiosa impuesta por la fuerza. Las ideas de Wycliffe fueron tan temidas que después de su muerte, toda la literatura que había producido fue prohibida. Y aún más, John Huss, de Bohemia, un admirador de Wycliffe, murió quemado en la hoguera en el año 1415, condenado por el Concilio de Constanza. La indignación de la Iglesia fue tal que desenterró los restos de Wycliffe, los quemó y luego los arrojó en el río Swift. Una vez más, la Biblia era el eje central por el que los cristianos comprometidos estaban dispuestos a arriesgarlo todo, aún sus vidas, para que la palabra de Dios llegase a todo ser humano. Martín Lutero inicia un hecho que cuando lo realiza no debió haber tenido mayor significado. De hecho, ya había hecho algo semejante años antes y a lo que él había hecho había pasado casi inadvertido. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca en la puerta de la abadía de Wittenberg, en cuya universidad Martín Lutero era profesor de Sagrada Escritura, 95 tesis en las que él cuestionaba algunas cosas que le parecían que debían cuestionarse respecto de la actitud de la Iglesia oficial, la Iglesia dominante, la Iglesia católica. Martín Lutero colocó estas tesis no en alemán, sino en latín, porque estaban dirigidas simplemente a los eruditos de la universidad en la que él enseñaba. Y lo único que él pretendía era iniciar una discusión académica con sus colegas sobre los temas que él planteaba. Sin embargo, inesperadamente, aquel acto de colocar las 95 tesis, que era un acto sencillo, pero la reacción fue totalmente inesperada para el propio Martín Lutero, porque creó un polvorín hasta tal punto que hoy se considera que el 31 de octubre de 1517 es la fecha simbólica con que se inicia la reforma protestante del siglo XVI. Entran en ejercicio los órganos supremos de legislación y de autoridad en el imperio, y en 1521 Martín Lutero es llamado a la dieta de Worms para que se retractara de las doctrinas que estaban enseñando. Es famosa la frase, probablemente un poco apócrifa, legendaria, pero simbólica, en que Martín Lutero se planta frente a la dieta
y sostiene que a menos que le convenzan con el texto de la Sagrada Escritura en la mano de que él está equivocado, él no va a retractarse. Amigos de Martín Lutero lo secuestran literalmente cuando sale de la dieta, lo llevan al castillo de Wartburgo y a eso que al principio podría parecerle a uno que fue también una especie de pequeña catástrofe, se convirtió en algo muy significativo. Porque mientras estuvo en el castillo de Wartburgo, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, iniciando también de esta manera a algo muy significativo, porque años más tarde termina la traducción completa de la Biblia y los especialistas en germanística señalan que esa traducción fue un hito muy, pero muy significativo en la formación de la lengua literaria de lo que hoy es el alemán. La traducción de Martín Lutero se convierte también en símbolo porque entonces comienzan también a producirse traducciones en las otras lenguas de la Europa de la época. Pero en 1529 fue derogado dicho principio y se prohibió la difusión de la religión evangélica. Entonces fue presentada una protesta formal. En la misma se afirmaba que en asuntos de religión cada quien debía seguir a su conciencia. De ahí el nombre de protestantes, con el que se conoció a los seguidores de Lutero, Zwinglio y Calvino. La primera Biblia en francés es la aparecida en 1535 en versión de Pierre Robert Olivetan, primo de Calvino. Lutero proclamaba que la única fuente de verdad era la escritura. Los movimientos de reforma religiosa estaban por esta época bastante difundidos en Europa. Se contaba con Erasmo de Rotterdam, John Colet en Inglaterra, Jacques Lefebvre en Francia, Francisco Jiménez de Cisneros en España, Juan Valdés en Nápoles. También apoyaban a Lutero los nacionalistas alemanes liderados por Ulrico von Hutten. En la Inglaterra de 1519 se destacó un joven estudioso en la Universidad de Cambridge, William Tyndale. El joven entendió que si el Nuevo Testamento tenía tanto efecto en los intelectuales de Cambridge, la palabra de Dios haría mucho más en los campesinos. A partir de esta conclusión, Tyndale empezó su misión de traducir la Biblia en inglés, teniendo en mente a la gente común. Tyndale tuvo que salir de Inglaterra para poder hacer su trabajo de traducción, porque en este país había prohibiciones de usar una Biblia que no fuera en latín. En 1524 viajó a Hamburgo para finalizar su traducción del Nuevo Testamento. Al igual que Lutero, Tyndale utilizó para su labor los textos griegos de Erasmo y la Vulgata Latina, así como las traducciones hechas por Lutero al alemán. En diciembre de 1525, Tyndale imprimió el Nuevo Testamento e hizo los arreglos para introducirlo en Inglaterra de manera clandestina en sacos de harina. La llegada de la literatura en inglés fomentó el descontento oficial. Los problemas en la distribución empezaron cuando los Nuevos Testamentos tuvieron que ser introducidos en Inglaterra, usando diferentes vías como marinos mercantes y hombres de negocios. Las autoridades inglesas estaban activas. Arrestaban a todo aquel que encontraban con un ejemplar. La expectativa de poder leer la Biblia en inglés fue tan grande que la gente se arriesgaba a pesar de las amenazas. Cada libro de tinta que las autoridades encontraban era quemado. El obispo y el cardenal de Londres quemaron 158 cajas del Nuevo Testamento de Tyndale. Pero mientras en Inglaterra lo quemaban, cientos de ejemplares eran impresos en Alemania. Por espacio de 10 años, la destrucción sistemática del libro continuó en Inglaterra y los difusores eran puestos en prisión o quemados en la hoguera. A pesar de que las autoridades hacían esfuerzos por parar el trabajo de Tyndale, este lo continuó desplegando fervientemente. Tyndale fue traicionado, arrestado y puesto en prisión en Bélgica por año y medio. Luego fue enviado a la hoguera. Otro hombre, Miles Coverdale, terminó el trabajo de traducción de la Biblia basado en el trabajo de Tyndale. Esta Biblia salió de la imprenta en 1535.
Dos años más tarde, el rey de Inglaterra consintió en hacer uso de la Biblia en idioma inglés. La próxima medida fue que se colocara una Biblia grande en cada iglesia. En 1604, el rey James autorizó la traducción de la Biblia. Para lograrlo, juntaron a los 40 eruditos más destacados de Inglaterra, entre los que se encontraban los decanos de Cambridge y Oxford. Finalmente, este gran esfuerzo terminó siendo la Biblia de más distribución en el mundo de habla inglesa. La Biblia versión King James, que lleva el nombre en honor al rey. Definitivamente, este gran libro superó todo. Los tiempos, las oposiciones, convirtiéndose en el libro indestructible. En el año 1557, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, un monje de nombre Casiodoro de Reina, admirador y estudioso de Jerónimo, sintió el deseo de traducir la Biblia a su propio idioma, llevando así la Biblia al pueblo hispano de ese tiempo, un gran aporte a la difusión y alcance del libro indestructible. Las Sociedades Bíblicas Unidas presentan el libro indestructible. El primer intento de traducción de Casiodoro de Reina fue un salmo, el que luego llevó como regalo a una rica y piadosa mujer de nombre Isabel, muy devota de la fe cristiana. Ese fue el inicio. La gran pregunta era si podría hacer lo mismo que Jerónimo, traducir la Biblia completa. Hasta este momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín. Y no se concebía la Biblia en una lengua romance como el castellano. Al enterarse Casiodoro que la Inquisición enjuiciaría a los monjes, huyó del monasterio. Tuvo que vivir en diferentes países acosado por sus enemigos, sentenciado a muerte, bajo acusaciones falsas y con penurias económicas. En 1572 la Inquisición lo enjuició en ausencia. Al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya en señal de lo que le esperaba en caso de ser capturado. Casiodoro se estableció en Inglaterra. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia, pero la persecución no se detuvo. En 1563 sus enemigos le hicieron acusaciones morales. Tuvo que volver a huir. Y eso empeoró su imagen y reputación. Después de 12 años de intensa labor en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, en 1569 en Basilea, Suiza, se publicó su traducción de la Biblia al castellano. Un compañero de Casiodoro de Reina, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, en el sur de España, que también había huido de la península ibérica por temor de la persecución, inicia una labor de revisión del texto de don Casiodoro. En la presentación que hace al inicio de su obra don Cipriano de Valera, habla muy elogiosamente de la obra de Casiodoro de Reina, señala que ya es imposible conseguir ejemplares, y decide hacer la revisión para ponerla al día porque había habido algunos cambios en cuanto al uso del idioma, sobre todo, y algunos principios que había seguido un Casiodoro de Reina que Cipriano consideraba que debía cambiar. En 1602, en Ámsterdam, se publica lo que a mí me gusta llamar la primera auténtica y original Reina Valera, es decir, la primera revisión que se hace del texto de Reina por don Cipriano de Valera. La revisión de Reina Valera ha sido el texto bíblico más usado por las iglesias evangélicas de habla castellana, tanto en España como en Hispanoamérica y en otras partes donde se usa nuestro idioma. El texto revisado por don Cipriano de Valera, por supuesto, en 1602, fue sometido a diversas revisiones a lo largo de los siglos, muchas de ellas muy poco conocidas,
Y luego, cuando se forman las primeras sociedades bíblicas y después, posteriormente, las sociedades bíblicas unidas, se hacen las revisiones más conocidas en el día de hoy. La de 1909, publicada por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, es la Biblia con la que yo me eduqué en la fe. La de 1960, que es la de más amplio uso en la actualidad. Y la de 1995, la última revisión hecha por Sociedades Bíblicas Unidas, que ha entrado en circulación entre el pueblo cristiano del mundo de habla hispana, hace varios años. La persecución en Europa llevó a un grupo de puritanos a convertirse en peregrinos que después emigrarían de Ámsterdam a Inglaterra, buscando la manera de salir hacia nuevos horizontes. Y así fue como en 1620 llegó la Biblia a los Estados Unidos. Los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español, enviados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, llegaron a Buenos Aires y a Montevideo en 1806. Entre 1804 y 1807 se imprimieron 20.000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués, que marinos y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Entre los años 1808 y 16 se repartieron en las Indias Occidentales, Honduras y las Guyanas 4.000 ejemplares de la Biblia y 11.500 nuevos testamentos en español, francés, inglés y holandés. Comerciantes, viajeros y piadosos capitanes de barcos también diseminaron ejemplares del texto sagrado por las costas de América Latina. Parece que las primeras sociedades auxiliares para la distribución de la Biblia en América Latina fueron las organizadas en 1818 entre los negros de Barbados y Bermuda. 4 años antes de la liberación de los esclavos en el Caribe, se publicó una edición bilingüe del Nuevo Testamento en dialecto africano e inglés, que fue destinada a los misioneros moravos en Surinam. De ellas se realizaron subsecuentes ediciones hasta 1889. Sin lugar a dudas, el misionero más dedicado a la obra de la distribución de la escritura en este periodo fue James Diego Thompson. Viajó por iniciativa propia a América Latina para promover el método lancasteriano de educación, usando la Biblia como texto principal. Desde 1818 estableció escuelas y distribuyó la palabra de Dios en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, antes de servir como agente de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en Ecuador, México, el Caribe y Canadá. Por fin la Biblia había llegado a las Américas. La versión conocida como Reina Valera comenzó a afianzarse en el territorio de habla hispana. Pero la labor no concluía ahí. Había que traducirla a los diferentes idiomas que se hablan en el continente y mantenerla actualizada de acuerdo a los cambios propios de cada idioma. Este texto pretende poner el texto de Reina Valera acorde con el uso de la lengua a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, puesto que el texto anterior de 1960 tenía muchas características que eran propias de la época cuando se hizo esa revisión, pero que no calzan en la actualidad muy bien con la manera como nosotros usamos hoy el idioma. Fue hecha por un equipo multidisciplinario de varias partes del mundo de habla castellana, incluyendo la península ibérica y varias regiones de América Latina. Dios nos ha bendecido permitiendo que investigadores, arqueólogos, biblistas, eruditos, etcétera, logren sacar a la luz, a veces encontrándolos en bibliotecas que nadie registraba, especialmente en los archivos antiguos, documentos que son de un valor incalculable para los estudios de la Biblia, para los estudios de la época cuando se escriben ciertas partes de la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, y también para la traducción bíblica. Me refiero a los documentos de Qumran, que salen a la luz los primeros en 1947, y que poco a poco va revelando que no se trataba solamente de unos pocos documentos en una cueva allí en Qumran, cerca del Mar Muerto, sino que esparcidos en 11 cuevas distintas
se encontraron muchas tinajas que contenían manuscritos bíblicos que permitieron permiten a los especialistas conocer más de la época del Nuevo Testamento, de la época en que vivió a Jesucristo, porque se calcula que esos documentos corresponden a esa época, cuando fueron escritos, y que probablemente fueron escondidos allí para librarlos de los ataques romanos, que van a concluir con la destrucción del Templo de Jerusalén. Y tales documentos permiten, digo, conocer más sobre la época y permiten algo de un valor incalculable para los especialistas de la Biblia y los traductores de la Biblia, porque permiten tener por fin a mano, especialmente documentos del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento. Probablemente el más conocido de todos ellos es el rollo de Isaías, que antecede en muchos siglos a los documentos más antiguos que se tenía hasta entonces del Antiguo Testamento. Los que han estudiado un poquito acerca de este tema, no me refiero específicamente a los documentos de Qumran, sino al tema general de la Biblia, pueden imaginarse el significado que puede tener. Tener a la mano un documento del Antiguo Testamento cuya copia más antigua es del siglo X de nuestra era, y de repente tener en la mano un documento de ese mismo texto bíblico que antecede en unos siglos a la era cristiana. Es tan obvio el significado de eso que casi tratar de explicarlo podría ser un insulto, porque cuanto más cerca estén los documentos de los escritos originales, que no han llegado hasta nosotros, por supuesto es de muchísimo más valor. Los manuscritos descubiertos preceden en siglos a los que se tenían para estudiar, comprender y traducir el texto hebreo. Esto ha permitido a los estudiosos comparar el texto tradicional, conocido como texto masorético, con la Septuaginta de la traducción griega. Los rollos estuvieron escondidos por más de 1900 años en cuevas de dicha región, donde un niño pastor de ovejas accidentalmente los descubrió. Gracias a la investigación continua, a la tecnología contemporánea y al desarrollo de nuevas metodologías de estudios bíblicos, los creyentes del nuevo siglo están en una posición ventajosa para la comprensión del mensaje de las Escrituras. La expansión de las comunicaciones vía satélite, por computadoras, telefonía celular, el fax y la internet abre nuevas puertas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón del planeta. La intención de Dios es que su palabra llegue a cada ser humano. Las sociedades bíblicas unidas trabajan arduamente para que las Sagradas Escrituras estén disponibles en todo el mundo, en un lenguaje que la gente pueda entender, a un precio que puedan pagar y en el formato adecuado. A pesar de todo este esfuerzo, las estadísticas nos siguen retando. La población mundial se estima en 6.000 millones de habitantes. De ellos, menos de 2.000 millones son cristianos. En la actualidad, hay más de 6.000 idiomas en el mundo. De ellos, solo 2.195 idiomas cuentan, por lo menos, con una porción de la Biblia. 3 de cada 4 cristianos aún no tienen un ejemplar de la Biblia. El 85% de los cristianos del mundo occidental nunca ha leído la Biblia completa. 300 millones de personas alrededor del mundo no tienen ni un libro de la Biblia traducido a su idioma. 2.000 millones de personas no tienen acceso a la palabra de Dios porque no pueden leer la Biblia o porque no la tienen disponible en medios no impresos. Las Sociedades Bíblicas Unidas han publicado varias versiones contemporáneas de la Biblia en castellano. Destacan de manera especial la última revisión de la Reina Valera, que es conocida como Reina Valera 95. También está la Dios Habla Hoy, que es una revisión o edición de la Biblia en versión popular. Y últimamente la Biblia en lenguaje sencillo, que es una traducción que busca alcanzar al público infantil, pero también a ese público especial que nosotros conocemos con el nombre de nuevos lectores.
El trabajo de traducción de la Biblia también ha integrado nuevas tecnologías, como lo es la computadora. Hoy día, prácticamente en todos nuestros proyectos de traducción, la computadora ha venido a jugar un papel muy importante, no solamente en la traducción del texto mismo, sino en el uso de diferentes herramientas que han venido a agilizar el trabajo de traducción. Y llama la atención hacer la comparación entre los primeros materiales que se usaron para la transmisión del texto, los papiros, los códices, los pergaminos, cuando vino la imprenta, el papel. Así que le damos gracias a Dios que nos ha permitido que cada vez que surge un elemento nuevo en la tecnología puede ser de inmediato integrado en nuestro trabajo de traducción. Y esto pues no solo se nota en la traducción, sino también en la producción y en la distribución de las Sagradas Escrituras. Además, hay que agregar el hecho de que hemos involucrado en nuestro trabajo de traducción otros medios de comunicación, como lo son el video, el audio, y para ello los consultores de traducción, los equipos de traducción están siendo ayudados, entrenados al uso de esta nueva tecnología, de cómo traducir la palabra de Dios enfatizando la oralidad del texto, o en el caso de los videos, todo el tipo de trasfondo, de materiales visuales que tienen que ser integrados, pero que reflejen de manera fiel el mensaje de la palabra de Dios. En la era de la informática, ya contamos con una compubiblia, es decir, la Biblia en CD-ROM. Y para las generaciones más jóvenes, la Biblia está disponible en audio y en video. Para los invidentes o aquellas personas con problemas visuales, la Biblia está disponible en el sistema Braille de lectura. La historia de la Biblia nos presenta un libro que fue perseguido por sus enemigos y protegido por Dios. Porque su propósito es comunicar salvación a todas las generaciones. Gracias a todo el esfuerzo, la fe que una vez fue dada a los santos nos fue entregada en herencia. La palabra divina que la genera llegó hasta nosotros. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia en Occidente, declaró: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y eso se hizo evidente cada vez que un cristiano fue martirizado, porque Dios levantaba 10 creyentes para que tomaran su lugar. 4000 años son difíciles de resumir, pero la Biblia no es lo único que ha resultado del largo proceso de formación del canon. La colección de los libros considerados como inspirados por Dios también nos hablan de nuestro constante peregrinaje de fe. En este nuevo siglo, hagamos como el pueblo hebreo, que un día al regresar del exilio volvió a la Biblia y sus corazones se llenaron de gozo y esperanza para el presente y el futuro. El plan de Dios para la humanidad ha sido preservado milagrosamente en forma de una biblioteca que es y será siempre un libro indestructible. Hagamos de este libro indestructible el centro de nuestros valores, la norma para nuestra vida. Digamos al mundo: estas palabras se escribieron para que crean y para que en ellas también tengan la vida eterna.